Zehatz-mehatz esaten dugu zer egin daitekeen da zerrez, eta gero, beste, eremu zabal honetan, Espainiako Kostas Ministerioaren ardura da. Eta horren, zaiatuko... Bosteun metro nola? Baina, bueno, pasauko biako nila nola? Eta... Gaur onartu den babes hau, zer da zehazki, zer motatako ondare bihurtzen du bai... Tenplua uartea, eta ere muin materialaren uste dut hartzen duela, zeu esan dugu eta mesedez, zer den gaur onartu? Bai, gaur izendatu da San Juan, babes bere, ondare berezi modura. Horrek esan nahi duena da, Euskal Autonomia Erkidegoan dagoen babes maila gorrena jaso duela. Babes hori jasotzen du, ba, bertan biltzen direlako balio naturalak, paisaia, balio arkitektonikoak, eta balio kulturalak edo inmaterialak. Eta horrean, arlo bakoitzean maila desberdineko balioa daude eta babesa dago, eta gu bereziki babesen duguna da kultura arloko elementuak, bai arkitektura dagokienak eta baita balore inmateriala buruzkoak. Alde batetik, bueno, biztan da, lekua bera eta edartasun berezi daukan, eta gero gara, uarte gainean egotea. Horiek dira beraz, ere mugiak esan ezagun, naturari dagokiona eta arkitektura dagokiona. Hirugarrena, zer da nabarmentzen dena? Bai, bueno, guk nabarmentzen duguna da, San Juanek mendeetan izan duela inguruko herriarekiko lotura oso estua, eta lotura hori ba, azaltzen da ba, ingurukoek, Bermeokoek eta Bakikoek bereziki ba, San Juanekiko duten debozioa, urtean zehar egiten diren peregrinazio, jaiak, lehen hori baino gehiago ba, arrantzaleek eta ba, arazoren bat zutenean eta ba, San Juanera etortzen ziren errezatzera, esbotuak uztera, oroigarriak uztera, eta horrek denboran zehar izan duen mantentze hori, pentsatzen dugu aitortu behar dela eta onartu behar dela. Eta baita ere, oso nabarmena da, San Juan egin diren lan gehienak herritarrek egin dituztela. Euren kabuz egin dituzte eta lan hori ere aitortu behar da. Honek ez aipatu duzu ez, Euskal Autonomia Erkidegoko babes maila gorenean jartzen duela bai bai uhartea, bai tenplua eta gero ingurune naturala bera. Ondorio bezala zer dauka hortik hasita edo etorkizun hurbilean honek? Bai, ondorio nagusia da San Juanen eta bere inguruan egin nahi den edozein aldaketa kontrolatu izango dela. Bizkaiko Foru Aldundiaren esku egongo da, baimenak ematea, ba, inguru honetan egin nahi diren lanak eta ba, egin ahal izateko. Eta bereziki, uhartari dagokionez, ba, zubiari, bideari eta elizari dagokionez, ba, egiten diren esku hartzeek saiatu behar dute mantentzen edo berreskuratzen jatorrizko San Juan. Eta ez da onargarria ba, egitea erreformak kontuen izan gabe ba, historia hori edo orain arte erabiltako materialak edo eta orain arteko erabilerak. Nolabait, badak, bueno, azken urteetan, da batez ere pandemia aurreko urte horietan, alde biek ikusi genuen sekulako, bueno, hainbat argazkitan, zineman ikusi genuen,
erakarmen indar handia ere turismora begira, baina era beren ez dakit momentu batean arrakasta zitote zen ere, hori guztia antolatzea dakar, beste ordena baten ezartzea guztia, edo turismoa nola lotzen da honetan guztian? Ez hain beste alde horretatik, baina egia da, dekretu honen aurretik, posible izango litzakela, San Juanen edozein azpiegitura altxatzea, bueno, beti ere Bermeku Udalak baimena emango balu, ez da? Eta bueno, entzun dugu edo ikusi dugu ba turista batzuk ba San Juanetik oroi garri bezala ba harri pusketak hartzen eta abar, ezta? Ba horreko gauzak orain ezinezko izango dira. Beraz nolabait turismoa beti aintzat hartzeko elementua da, baina bestelako balore batzuk aintzat hasten dira horren aurretik esan dezakegu hori, adibidez. Bai, ez da erresa horreka hori bilatzea, ezta? Ba guk dekretuan aipatu dugu turismo jasangarriaren aldekoak garela, ezta? Gertatzen da askotan ba iritzi desberdina ditugula zer den jasangarria izatea, ezta? Baina guk bai azpimarratu nahi duguna da ba San Juanek merezi duela bere horretan mantentzea. El gobierno vasco ha declarado San el conjunto de San Juan como monumento de digamos que de categoría especial, la categoría más alta que tiene el gobierno vasco en el ámbito del patrimonio cultural. Lo hemos hecho porque consideramos que tiene valores excepcionales tanto del punto de vista natural como del arquitectónico y desde el punto de vista de los valores inmateriales, y consideramos que es necesario proteger esos valores, y la mejor forma o el mejor instrumento que tenemos es esa declaración como conjunto monumental. Por lo tanto, se reconoce el patrimonio en tres ámbitos distintos. Dos de ellos seguramente son de sobra conocidos, basta con tener los ojos abiertos. El tercero, el inmaterial, quizás para la gente del lugar sí, pero es más importante explicarlo. ¿En qué consiste, qué es el patrimonio inmaterial en este caso? Sí, nosotros lo que hemos querido subrayar es la estrecha vinculación que existe entre San Juan y los habitantes de los alrededores. Los vecinos de Bermeo y de Baquio en particular, pero también de otras poblaciones, ha mantenido durante siglos un lazo muy estrecho con San Juan. Y eso se manifiesta, por un lado, en las peregrinaciones que se celebran en momentos muy destacados del año, Viernes Santo, San Juan, San Ignacio, San Juan de Degollado, y se manifiesta también en la existencia de una asociación que ha sido la responsable durante los últimos casi 40 años de arreglar San Juan y ponerlo accesible a los visitantes. De alguna manera, lo que tenemos hoy es fruto de la naturaleza, pero también de la voluntad y el trabajo de la gente del lugar, ¿no? Sí, pues sí, desde luego, o sea, si no hubiese sido por la gente de los alrededores, pues probablemente San Juan hubiese desaparecido. O sea, todo lo que es las obras de conservación en un lugar tan natural, pero también tan azotado por el viento, por el mar, pues no hubiese sido posible sin esa colaboración. Todo esto, la decisión que se ha tomado y esta protección para el patrimonio, ¿qué supone en un futuro, digamos, inmediato ya mismo? Sí, bueno, teóricamente hasta el día de hoy sería posible realizar todo tipo de modificaciones en San Juan. Se podría levantar una torre, poner una escalera mecánica, y a partir de que este decreto se publique, todas las intervenciones que se realicen en la zona tienen que ir orientadas a conservar o a recuperar lo que era San Juan y su entorno. Pues, el camino de ascenso se tiene que realizar con piedra local, no se pueden realizar modificaciones sustanciales en lo que es en el templo o en lo que es el albergue de peregrinos, o el tipo de farolas o el tipo, bueno, todas las instalaciones que se realicen tienen que ir de acuerdo con lo que ha sido tradicionalmente San Juan. Y eso de alguna manera, no sé cómo se casa, se enlaza, pues con lo que vimos en justo hasta que llegó la pandemia, ¿no? De que de alguna manera fue el escenario de numerosas portadas, postales, incluso lo vimos en películas, en film, en telefilm. Bueno, atrajo a mucha gente, es algo por una parte importante, pero también no sé si es morir de éxito o herirse de éxito, no sé cómo se puede casar todo esto. Bueno, nosotros planteamos esta declaración como un elemento más de protección, también porque éramos conscientes
de la erosión provocada por esa presencia masiva de visitantes. Entonces, pensamos, o queremos pensar por lo menos, que cuando la gente venga aquí y sepa que esto está declarado como patrimonio, pues sea más respetuoso con el entorno, tanto natural como con el propiamente arquitectónico o el cultural. Sí que marca un hito importante para San Juan de las Tlugache y para todo su entorno del día. Bueno, pensamos que sí, porque es un reconocimiento por parte del gobierno vasco a lo que supone San Juan. Actualmente ya vemos que no se puede acceder, los trabajos de arreglo de corazón ya sea la Diputación, no sé si se puede avanzar algo, cuándo, cómo, en qué fase estamos. Yo lo sé por las noticias que han salido estos días, pero es competencia. Nosotros, el gobierno vasco declara la protección, pero luego la gestión diaria corresponde a la Diputación o al Ayuntamiento.